habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Aló, comando. No era el amortiguador, era la punta de eje. Sí, transfiéramelo, que le resuelvo hoy mismo. Consulta tu balance, haz tus transferencias, pagos y mucho más sin consumir tus minutos ni data en asterisco 960 número. Siempre disponible en tu celular para que resuelvas al instante tu banco fuera del banco. En mis obras yo uso Ambien porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes, la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol candente durante todo ese tiempo. Otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas... Y estamos de vuelta con el mejor baloncesto, Liga Nacional de Baloncesto, en vivo desde Leo Tavares en Higüey. Vuelve la narración de Raymond Tejeda. Gracias, excusa por la interrupción breve. ¡El triple de Graham! ¡Sabroso! ¡Más bueno que es así! Es un triple texaco, la estrella que guía tu camino. Sí, encendido, Graham falló el triple ahora. Anthony, el rebote para... Araú sigue bajando la pelota. Es decir, no está buscando el pase de salida, eso lo están haciendo. Desde el juego pasado hemos visto esa debilidad. Él no puede bajar la pelota. Buen pase ahora de Graham con Araú, que completa la jugada con el canasto contra el cuadro. 4 puntos para Araú. Ahora es 1. La ventaja de Cañero, 16-15. Vaya Williams, la perdió. La recuperó Edward, falló. Rebote para Graham. Jason Colomé, rapidísimo. ¡Colomé! Bueno, no pudo anotar. De todas maneras, la falta personal lo va a enviar a la línea de tiro libre. Poche Rencal, transporte oficial de los Cañeros del Este. Mira, hay dos cosas que provoca la acción de Colomé en la cancha. Él es un jugador que provoca mucha ofensiva, sobre todo en la carrera, un atleta, pero también el aspecto defensivo. Pueden ustedes conseguir el primero de las bonificaciones después de la falta, pero otra de las cosas que él puede lograr es defender. Es un jugador que siempre está encima de la pelota, toca mucho la pelota, y esto pues provoca que él robe muchos balones. Uno de dos para Colomé. Foster con la pelota, la presión, recibió la tapa de Araújo. Pase adelantado, la tiene Graham, buscado el pase de fantasía. Buena salvada ahí de Araújo, abierto, Rime Santana, se va con el triple, quedó corto. Rebote para París, va, la perdió París. Se le fue de la mano y no la pudo atrapar, pisó la línea del lateral. Balón perdido para los indios, saque desde el lateral para Cañeros. Toda la emoción de este partido, disfrútalo con Pizza Hut. Pizza Hut te brinda el mejor sabor de las mejores pizzas. Mucha ansiedad por ambos conjuntos. El equipo de visitante, el equipo de los indios, presentando muchos problemas en el aspecto ofensivo. Después de haber tenido un 8-0, pues vieron desmoronarse esa pequeña ventaja. Y ambos conjuntos han estado jugando prácticamente el mismo baloncesto. Falló el triple, el tapeo, no pudo ser de Danson. Ahí está por los indios, el número 19, que no está en nómina aquí. Oliver García. ¿Eh? El número 19, Oliver García. Yo no tengo 19 aquí, ni a Oliver García en el ring. La falta de Jonathan Araú, ahora tengo un 9 que es José Rodríguez, que no es ese. 18, Leandro Cabrera, no hay 19 en el roster que nos dio el departamento técnico. Yo lo tengo aquí, vamos a verificarlo. En el que yo te di no está.
Bahía Príncipe Hotel and Resort, apoyando a los Cañeros. ¿Quién es? Hicieron otro entonces. Parece que hubo una modificación. Bueno, Oliver García. Sí, Oliver García. Foster con el jumper de media distancia y convierte el canasto para los Indios. 4 puntos para Greg Foster. 18-17, 1 de ventaja para los Indios. Jonathan Araújo en la individual frente a Brian Williams. La falta personal empujando ahí Brian Williams. Si bien es cierto, Araújo, lo hemos quizá criticado por algunas acciones donde él sale quizás con el balón, cuando no tiene que hacerlo, muchas veces porque los guards se esconden o no van a buscar la pelota. Hay que decir que él ha mejorado bastante. Él ha mejorado bastante porque ha estado jugando bastante pegado al aro. Y es uno de los trabajos que él tiene que hacer en la zona pintada, sobre todo provocar situaciones, en este caso a Brian Williams, el hombre grande del conjunto de los Indios. Hay una sustitución precisamente, entra el número 7, refiriéndonos al... Bueno, ahora soy yo que tengo un problema aquí, el número con el número 7. Mientras tanto falló Brandon Dawson, hay falta ahora de Raimel Santana. Restan 2 minutos 35 segundos del primer cuarto. El partido 18-17, un punto de ventaja para Indios de San Francisco. Paris Bass la va a poner en juego desde el lateral. En United Gas ofrecemos servicios a nivel industrial y a domicilio con estaciones ubicadas en distintos puntos del país. Para solicitar nuestros servicios, contáctanos 809-957-1607. Síguenos en nuestras redes sociales. El tiro fallado ahí del equipo de San Francisco desde Mondre Harding. De Mondre Harding. Buen paso ahora y el carácter para Jonathan Araújo. Tiene 6 Araújo en su cuenta. Ventaja de 1 para Cañeros. Mala ofensiva el equipo de San Francisco. Paris Bass por el centro, buscando la presión. La flotadora y el carácter para Paris Bass. Dile a tus familiares en el exterior que te envíen tus remesas para cobrar en Banreservas con la red de oficinas más grandes del país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Intercambiando canasto ahora, ambos conjuntos. La pelota está fuera de juego, la tocó más, se embotelló Colomé ahí con 2 defensas y no pudo pasar la pelota. Se va Foster a la banca, entra pequeñito Kevin Maura. No solo que se metió entre las 2 defensas, sino que se arrinconó y sumó entonces una defensa adicional que se llama la línea de base. Él no puede hacer eso, tiene que tratar de sacar el balón a la mitad de la cancha para reorganizar el juego. Retornó Elías Solimán a cancha. Giro, Colomé falló ahora. Lance de baja proporcionalidad. Oliver García abierto, falló el triple, rebote para Graham. Buen paso de salida, corrió con la pelota. Dawson no definió, ¿verdad?, su actitud mental con su actitud corporal. Otra pelota perdida para Cañeros. Grupo Punta Cana, más que turismo. Siguen los problemas del pase de salida en el conjunto de Cañeros. Lo que manda es que ambos gares, en este caso el jugador de posición 1 y 2, deben de postearse o ponerse en la línea de 3 y esperar el primer pase de salida. Y eso no ha estado sucediendo. Por eso los hombres grandes han estado bajando la pelota. Otra pelota perdida para Cañeros. García, rápido. Llegó, se quedó corto. Rebote para Araújo. Lo están doblando. Tiene que pasar la pelota. Hay falta personal. Hay una falta personal de París. La falta de París. Primera para él en el partido. Lo van a llevar a la banca. Entra José Rodríguez en sustitución. Restan 52 segundos, 8 décimas para finalizar este primer cuarto. 20-19. El equipo de Indios de San Francisco está adelante. Dime, Juan. Es tiempo de estar informado de todo lo que ocurre en el este del país. Toda la actualidad, periódico El Tiempo, tu semanal más completo. Ahora circulando también en San Pedro. Se fue Dawson a la banca, que luce un poquito contrariado, un poquito ansioso.
sustitución de él, pues entra el veterano Andy Williams, que ha estado jugando tremendo baloncesto. El dirigente buscando un poquito de orden en la cancha y tratando de bajarle un poco la intensidad, o mejor dicho, la ansiedad a los muchachos del quinteto. La falta sobre Jason Colomé, y eso pues de inmediato lo lleva con una bonificación, consiguiendo el primero de dos y llegó a 4 en su cuenta personal. Y hay penalidad para el equipo de Indios, se empata el marcador a 20, restan 48 segundos, convirtió de nuevo, 5 puntos para Jason Colomé. Viene otra sustitución, moviendo mucho su banca, ambos dirigentes, David Díaz y Carlos Medina. Anthony Good retorna a cancha por el equipo de Indios. El pequeño Mabra consigue a Good, está presionando el equipo de Cañero. La penetración de Rodríguez, David Díaz no me deja ver. ¿Qué? Falló el rebote para Araújo. Araújo la tiene por el centro, tiene que pasar la pelota. Otra falta personal ahora de Anthony Good. Llevará la línea de tiros libres a Jonathan Araújo. El motor de tu vehículo, mientras más limpio, más rinde, dándole mejor funcionamiento y ahorro. Eso te lo ofrece Texaco con su avanzado aditivo limpiador Tecron. Texaco, la estrella que guía tu camino. Mira, la mejor carta de presentación del equipo de Cañero. Verán ustedes ahí a Jonathan Araújo consiguiendo el primero de dos. La mejor carta de presentación de Cañero hasta el momento ha sido su defensa. En estos momentos el equipo está presionando el saque y provoca, ha estado provocando muchos problemas a los equipos contrarios. Esa defensa de Cañero, que para mí en este momento es una de las mejores de la liga. Consiguió el segundo Jonathan Araújo y es el mejor anotador. Se convierte hasta el momento del equipo de Cañeros con 8 puntos. Sigue la defensa presionante del equipo de La Romana. Entró Joan Durán por Araújo. La tiene base en el lateral izquierdo. Lo doblan ahora. El pase con José Rodríguez y el canasto para Indios de San Francisco. Van a hacer una jugada, quedan 8 segundos. Colomé se va a buscar la individual. Debe atacar frente a París. Se fue con el disparo de 3, quedó corto, no era por ahí. Y así finaliza el primer cuarto del partido, apretado el marcador. Diferencia de un punto, 23, Cañero, 22, Indios de San Francisco. Vamos a la pausa y en breve retornamos con toda la emoción que envuelve a la Liga Nacional de Baloncesto LNB. Estamos en el multiuso Leo Tavares en Higüey, provincia de la Altagracia. Ya retornamos. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Trae algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Aló, comando. No era el multiguador, era la punta de... Sí, transfiéramelo, que le resuelvo hoy mismo. Consulta tu balance, haz tus transferencias, pagos y mucho más sin consumir tus minutos ni data en asterisco 960 número. Siempre disponible en tu celular para que resuelvas al instante tu banco fuera del banco. En vivo. A través de LNBRD Sureste en YouTube, canal oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. También estamos en Facebook, LNB, Punta Cana TV, canal 8, tiempo 100.7 en la radio.
desde La Romana para todo el este también. Esta cobertura total del mejor baloncesto, comenta Huáscar. Bueno, comienza el segundo cuarto, ambos quintetos ya en la cancha. Y según vemos, el equipo de Cañero va a seguir defendiendo. Siguen los hombres pequeños. Es el caso de Yomar Thomas, está Andy Williams, que a pesar de ser un jugador corpulento, pues es un jugador muy inteligente jugando a la defensa. Y no necesariamente usted tiene que ser atlético para defender, ¿eh? Muchas veces la cabeza es mucho más importante que lo que tú quizás puedas hacer con el físico. Y es una de las grandezas que tiene este jugador Andy Williams, que sabe jugar sin la pelota. Comienza el partido y de inmediato pasamos con nuestro compañero Raymond Tejero. Linda gracias, Huáscar González. Los Cañeros están con en posesión de la pelota. Yomar Thomas, Andy Williams tomó el triple. ¡Sí! ¡Sabroso! Más bueno que es así, triple para Andy Williams. Ese es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. Ventaja de 4 ahora para Cañeros. París va posteando, se lo dobla muy bien. Tiene que salir. Un pase ahí que la van a perder. Hay atraso del balón del equipo de Indio de San Francisco. Habrá posesión para Cañeros. Consolida tus deudas con nuestros préstamos personales. Banreservas, con tasas desde 15.95% fijas hasta 5 años. Banreservas, el banco de los dominicanos. Elías Solimán maneja la pelota, un tiro de 3 que se quedó corto. Es un tiro que él está ansioso por anotar, lo que no debió de ser. Y es algo que hemos estado señalando en el caso de Elías Solimán desde el partido del pasado domingo frente a Metros en La Romana. Es un jugador. Él va a anotar sus 10, 15, 20 puntos, pero tiene que tener la paciencia de vida. Ahí deflexionaron el balón, Colomé va a seguir en posesión de los Franco Macorizanos. Es un jugador que tiene que tener un poquito más de paciencia. La ansiedad es uno de los peores enemigos, en este caso del baloncesto. Y Elías, ciertamente escuchábamos la narración el domingo pasado y vimos el partido. Y definitivamente luce un poquito ansioso y hasta cierto punto vemos que ha perdido un poco la confianza. Eso se consigue, es un asunto de seguir intentando. Mientras tanto, de 2-2, José Rodríguez, y llegó a 6.50 personas. Rodríguez recibió la falta personal y cobró de manera positiva. Otro pase errático ahí. La tiene Rodríguez, peligroso Rodríguez, convierte el canasto Rodríguez en la falta personal en la jugada. Crema, el mejor sabor y ambiente de La Romana. Te esperamos. Los Cañeros con la disponibilidad todavía de traer un refuerzo, porque los que están, en el caso de Brandon Dawson, viene como refuerzo sustituto, y entonces Tom Mello es el único refuerzo que hasta ahora tienen, ¿verdad?, según la plantilla. O según las reglas en este campeonato, recuerden ustedes que se les permite esto a esos jugadores o a esos equipos que tienen jugadores de importancia y que tienen compromisos internacionales. Falló el tiro adicional, Rodríguez. No pudo completar la jugada de 3, José Rodríguez, el marcador empatado a 26. Estamos en el segundo cuarto, Elías Solimán frente a Mabra. Consigue a Yomar Thomas. Thomas se desplaza, va a intentar la penetración en bandeja, excelente el terrestre ahora para Yomar Thomas. Bahía Príncipe Hotel and Resort apoyando a los Cañeros. Parita, defendido por Thomas, por poco la pierna, tiene Kevin Maura. Balón cortado por Colomé, y va a donkear ahí, vino la falta personal de DeMondre Harvey. Irá a la vía de tiros libres, electrizante y rápido, Jason Colomé. Don Han, el sabor del juego. Mira, hay una cosa en el juego de baloncesto, y es la adrenalina. La adrenalina provoca que no solo la fanaticada se mete en juego, sino tus compañeros. Y cuando Jason Colomé está en la cancha, pues provoca este tipo de cosas. Es como una especie de magia que contagia a su compañero. Él conoce muy bien esta cancha, claro. Porque es todo un ídolo aquí en los torneos superiores de Higüey. Eso es así. De 2-2, Colomé, y tiene 7 en su cuenta personal. Toma ventaja de 4 ahora el equipo de Cañeros, 30-26. Retorna Edward Santana al tabloncillo. Se va Harvey a la banca. Cuando Kevin Maura es el hombre que lleva el balón para el equipo
Franco Macorizano. Consigue Anthony Cruz, defensa individual del equipo de Cañero, flotando. Hay falta de Yomar Thomas, sí, utilizó su brazo izquierdo ante el intento de escapar de Anthony Cruz. La primera para Thomas, la tercera acumulada en este segundo cuarto para Cañeros. Este Anthony Cruz tiene un pase o un paso de salida bastante electrizante. Son de esos jugadores que cuando dan ese primer paso tienen la capacidad de dejar atrás a su defensa y usted tiene que defenderlo con inteligencia, porque lo contrario le llega hasta el aro. El tapón ahora de Brandon Dawson para José Rodríguez. Qué bien. Se va a quedar 10 en el reloj de tiro al equipo de San Francisco. Paris Bala va a poner en juego a Maura, Se cayó Rodríguez, hay falta ofensiva ahora creando situaciones. Jason Colomé se esperó Rodríguez, utilizó su brazo izquierdo para desplazar la defensa de Jason Colomé. Y eso es penalizado en el baloncesto. Sigue la buena defensa del equipo de Cañero. Primero la trampa, la buena defensa de piso. Vino Dawson por atrás o por detrás. Tapó la pelota con el último recurso de la defensa, el bloqueo aéreo. Y luego entonces viene la buena defensa del equipo de Cañero, logrando tomarle o quitarle la pelota al equipo de los indios. 26 por 30. Cañero es un buen momento aquí frente a Indios. Entró Leandro Cabrera ahora para el equipo de San Francisco. Los Cañeros vienen al ataque con Elías Solimán. Defiende de manera individual el equipo de Indios de San Francisco. Brandon Dawson en la Copa Alta, buscando a quién pasar, consigue a Colomé. Colomé va a buscar la individual en giro. Consiguió a Elías Solimán, empujó un poco ahí Greg Foster, la falta personal para Foster. Pasa muy comprometido porque están en la zona pintada. Un jugador pequeño como Elías Solimán. Ambos equipos ahora con tres faltas acumuladas en este segundo cuarto. La segunda para Foster. Lo van a enviar a la banca rápidamente. El dirigente David Díaz, va a entrar Oliver García. Como diría nuestro amigo Matrillé, a quien aprovechamos para saludar, ahí es tierra de gigante. Un hombre pequeño recibir la pelota ahí es muy comprometedor. Tierra de gigante en el béisbol, no sé, aquí en el baloncesto. Matrillé duro, el sí, príncipe duro de San Francisco. Aprovechamos y los saludamos. Fuerte abrazo para él y a todos los compañeros y amigos. Así sea. Allá en San Francisco de Macorís. Dawson va a la escapada, incómodo el lance. De todas maneras convierte el carácter. Brandon Dawson. Grupo Punta Cana, más que turismo. 4 para Dawson, 6 de ventaja para Cañero, la mayor que ha tenido en lo que va al encuentro. Paris Bal ha demostrado ser un fino anotador. Empezó su carrera aquí en el baloncesto dominicano por la Romana precisamente. Ahora convierte el canasto Paris Bas y recibe la falta personal en la jugada. 6 para Paris Bas, pendiente a un tiro libre adicional que tendrá. Ha estado muy bien la defensa sobre Paris Bas, un hombre que mete la pelota, un jugador ya que conoce la liga y parece ser que dentro de las cosas que el dirigente Medina planteó fue precisamente tratar de negarle la pelota a este hombre, que repetimos es un tremendo anotador y viene a anotar 20 puntos en la pasada derrota frente a los Reales el pasado domingo allá en San Francisco. Falló el tiro libre, no completó la jugada de 3. Vas, ventaja de 4 para Cañero. Araújo frente a Leandro Cabrera. Bueno, con problema Araújo, como muy fácil con esa pelota. Colomé, la penetración, alto el disparo contra el cuadro. Ahí está el canasto para Jason Colomé. Boche Rent Car, transporte oficial de los Cañeros del Este. Boche. 9 puntos para Colomé, es el mejor del partido. Leandro Cabrera forzando el gancho de derecha y el canasto para el veterano Leandro Cabrera. Son sus primeros puntos del partido, 34-30, sigue cerrado el marcador. 6 con 10 por jugar del segundo cuarto. El lance de 3 falló Araújo. Rebote para Cabrera. Pase largo a París. Ahí se fue con el triple Anthony Good y convierte para Indios de San Francisco. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 8 puntos, 2 triples para él. Falló Elías Solimán, la pelota está fuera del tabloncillo, la sacó
el equipo de Cañeros no le gustó a... Vamos a ver. A los árbitros de la grada. Para consultar, no. Parece que la tocó Good. Vamos a ver. Sí, ahí, una ¿verdad? Vino el otro, uno de los árbitros y conversó porque claramente estaba por delante de Colomé. Así que el balón pertenece al equipo de Cañero. Dawson. Colomé le está pidiendo. La tiene Graham ahora frente a París. Graham con el disparo largo de tres. ¡Qué bárbaro! Wow. ¡Sabroso! ¡Más bueno que es así! Triple para Elbert Graham. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 9 para Graham, 3 disparos de 3. París, incómodo, consigue Cabrera. Cómodo, falló ahí. Rebote para Dawson, haciendo malabares. Ah, Elías Solimán venía muy lento, perdió la pelota en un contraataque. Que son de los balones como que hay que preservarlo, era, parecía un carácter fácil en un contraataque para Cañero. Eso era lo que estábamos criticando, ¿verdad? O comentando hace unos minutitos. El hombre alto no debe de bajar el balón, salve que no sea una excepción. Colomé. Bueno, la perdieron otra vez Lía buscando a Dawson. París abierto y convierte el triple París más. Llegó a 9 en su cuenta personal. Pone el marcador 37-36, Cañero adelante de un punto, hay un tiempo pedido. Vamos al corte publicitario y retornamos más adelante. Serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. En vivo a la Liga Nacional de Baloncesto, LNB, RD, Sureste, YouTube, Facebook, LNB, Punta Cana TV, Tiempo, 100.7, transmisión desde Higüey. Adelante, Raymond. Bueno, bola perdida, primero para Cañero, luego para Indios. Joan Durán, una penetración y después quiere pasar cuando se embotella. Entonces, un jugador tiene que definir lo que va a hacer. El equipo de Cañero está jugando mayormente a lo individual. Entonces los jugadores cuando se meten en problemas quieren pasarla. Es decir que no hemos visto, Huáscar, una definición en el aspecto de los fundamentos ofensivos del juego. Las últimas 3 posesiones de Cañero han sido precisamente 3 pérdidas. Ellos llegan a 7 pérdidas en total contra 5 de los Indios, que ha estado por lo menos perdiendo menos balón, aunque la diferencia son 2. Regresa Mello y Moquete, el dirigente buscando un poquito de orden en la cancha. La tiene Todd Mello. La penetración incómoda ahí. Alto el disparo contra el cuadro. Y el canasto para Todd Mello. En United Gas ofrecemos servicios a nivel industrial y a domicilio, con estaciones ubicadas en diferentes puntos del país. Para solicitar nuestros servicios, contáctanos 809-957-0-1607. United Gas, síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, la falta a Raúl. Dice el árbitro que bajó los brazos. El Araújo dice que lo tenía abierto. Me gustaría ver esa repetición. De todas maneras,
la falta para Paris Vázquez, que tomó un rebote ofensivo que no debió tomar, porque otra faceta en el aspecto de los fundamentos del juego que no están haciendo los cañeros es bloquear. Bloquear. Y por esa razón, los segundos rebotes han estado llegando con mucha facilidad al conjunto contrario y han estado convirtiéndolo. Eso mejoró relativamente, pero ha sido uno de los males que está enfrentando el equipo de Cañero. Mientras ven ustedes, París va, falló los dos. Y él mismo, bueno, Edward Santana. Rebote ofensivo para Edward Santana. Edward forzando. Consigue a García. José Rodríguez de nuevo con París va. París va, se acerca a la penetración, llegó y la puso bien alta. Un alto para Paz. Llegó a 11 puntos en su cuenta personal. 39-38, un punto de ventaja para Cañeros. Rainer Mosquete ahora, traído por Carlos Medina para organizar, ¿verdad?, el aspecto sobre todo ofensivo del juego. Todd Mayon a Graham. Graham buscando colocación, dice que le abran. Vamos a ver. Se fue largo de tres. Graham, sabroso. El triple, más bueno que es así para Graham. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 12 puntos, puro triple de Elber Graham. Rodríguez en la penetración convierte el carácter de José Rodríguez y la falta personal en la jugada. Este, bueno, Rodríguez siempre viene de la banca y hace tremendo trabajo, ya lleva 8 puntos en un momentito. Eso es así, y eso es una de las cosas que a cualquier dirigente le gustaría tener. Un jugador así que cuando entre, pues de inmediato, pues dé fruto para el conjunto y para su dirigente. Sin embargo, hay que decir que la defensa de Cañero ha estado un poquito contrariada, porque ha permitido con mucha facilidad que los hombres de los indios puedan llegar hasta la canasta. Vieron ustedes en la jugada pasada, primero a Paris Bas con la facilidad que llegó, y posteriormente, pues entonces ven ustedes cómo José Rodríguez también se escapó. Consiguió su bono adicional y llegó a 9. La ventaja de un punto domina el equipo de Cañeros. Sigue la defensa individual. Están doblando los laterales, los indios. Dawson con medio. A Dawson en la zona pintada. Dawson, bien defendido, levanta, falló, tapea Dawson. Y el carajo para Brandon Dawson. Crema, el sabor, el mejor sabor y ambiente de la Romana te espera. Crema. 6 para Dawson, 2 con 20 por jugar del segundo cuarto. La ventaja es de 3 ahora. Cabrera, hay una pitada y falta. Vamos, 3 segundos, ¿no? No entiendo. Ah, doble dribble. Doble dribble. Sí, doble dribble. Un poco confuso, ¿verdad? Sí, ciertamente está por esa razón. En principio creía que era falta. Está la queja de Leonardo Cabrera, quizás con sus razones, ¿verdad? Bueno, la razón la tiene el árbitro, que es el soberano en ese aspecto. La falta ahora de Cabrera, se movió muy bien. Dawson. Habrá tirada libre, ya ambos equipos están en la penalidad. Texaco con Tecron, aditivo limpiador de última tecnología, superior funcionamiento y rendimiento en tu vehículo. Buena economía. Texaco con Tecron. Texaco, la estrella que guía tu camino. Mira, Dawson ha estado, si se quiere, un poquito por debajo en los últimos partidos. El domingo pasado llegó a 11, pero fueron prácticamente en el clutch a la hora buena. Pero él nos tiene acostumbrado. Tampoco ha estado tomando tanto intento. No, bueno, es decir, no está jugando con él. Lo han estado utilizando. Y hay que involucrarlo en la ofensiva. Mientras consigue una de sus primeras bonificaciones, hay que involucrarlo. Y otro jugador que está llamado a llevar siempre la voz cantante ofensiva debe de ser este Tom Mayo, que ya hemos dicho que tienen bastante experiencia en este baloncesto a nivel internacional. Y todas esas experiencias dicen que él mete la pelota. Falló el segundo. Una falta de Joan Durán. Tratando de buscar rebote, ¿verdad? Estuvo bien bloqueado. 45-41, es 4 la ventaja para Cañeros. Ahora tendrán tirada libre los indios con 2 minutos, 1 segundo por jugar del segundo cuarto. Paris Bas es el hombre que está en la línea de tiros libres. Transmisión en vivo de la Liga Nacional de Baloncesto en LNBRD Sureste, YouTube. Canal oficial de la Liga Nacional de Baloncesto, Facebook, LNB, Punta Cana TV, tiempo 100.7 en esta cobertura total, Raymond.
Los dos lo anotó a Bass, tiene 13 en su cuenta personal. El partido se mantiene cerrado. Graham, le están saliendo más ahora. Mayo, de extra larga distancia, quedó corto. La pelota en el suelo finalmente la tiene Anthony Good con Oliver García. Bass consigue a Edward Santana, el canasto contra el cristal de Edward Santana. 4 puntos para Edward. Partido empatado 45 ahora. Se metió debajo del aro Graham y cuando quiso saltar lo que le dio fue al aro. Todd Mayo, va a la penetración. Se suspendió, vino por detrás y el donqueo suave para Brandon Dawson. Grupo Punta Cana más que turismo. Bueno, dejaron que le tomara José Rodríguez un paso de ventaja y es difícil ahí. No hubo más remedio que la falta personal. No está llegando la defensa del equipo de Cañero después que ellos atacan aquí. Y en varios momentos ha estado llegando la ofensiva con mayor ventaja del equipo de Indios. José Rodríguez está en la línea de tiros libres. Hay algo, Raymond, y es que cuando usted tiene una ofensiva desorganizada, lo que viene a continuación, si el equipo contrario coge la pelota, es que usted, si tiene una ofensiva desorganizada, termine con una defensa desorganizada. Y eso fue lo que ustedes acaban de ver ahora en estos momentos. Cuando se hacen tiros que no están conforme a la estructura ofensiva del conjunto, pues generalmente la defensa se queda detrás. Y si los contrarios aprovechan mejor, en este caso, que fue lo que ustedes vieron, cómo José Rodríguez pudo llegar hasta el fondo, pues generalmente provoca este tipo de cosas. Así que Rodríguez, viniendo desde la banca, es el mejor anotador con 9 puntos después. París tiene 13. De los París Bash, que tiene 13. Estamos hablando viniendo desde la banca. Ah, sí. O sea, el mejor jugador es reserva. Importante, ¿verdad?, que los conjuntos tengan profundidad en sus bancas. Es uno de los aspectos que cualquier equipo de baloncesto o cualquier equipo de baloncesto tiene que tener. Cuando su quinteto no vienen haciendo el trabajo, que fue el caso de Cañero, después de haberle hecho una corrida de 8-0. Colomé también ha anotado 9 viniendo de la banca. Exactamente. O sea, eso te demuestra a ti la importancia, ¿verdad?, de usted tener su reservista ahí siempre preparado. Y decíamos que después del 8-0 de los Indios frente a Cañero, el dirigente se vio obligado a sacar de inmediato a su titular, Todd Mayo, y también a Elías Solimán, y entonces trajo el caso de Rainer Santana y trajo a Jason Colomé, que hicieron un tremendo trabajo, pegaron el partido. Oh, le pegaron el juego después de un rally que inició en 8-0. Yo creo que ahí ha estado la parte de Cañero, la parte del point guard, el hombre que organiza la ofensiva. Eso tiene que mejorar, imagino que será un tema a tratar en el camerino en el medio tiempo. Mientras tanto, Rodríguez convierte su primer intento desde la línea de tiro libre, tienen chance más. Partido 47-46, uno de ventaja para Cañero. Se empató con el segundo tiro libre anotado por José Rodríguez, que ahora llegó a 11 puntos en su cuenta personal. Un minuto para jugar del segundo cuarto. Mayo consigue a Graham. El lance largo de Graham falló, ahora el rebote para Dawson. A Rainer. A Dawson de nuevo. El tiro de salto y el canasto nítido para Brandon Dawson. Puede hacer muchas cosas en la cancha Brandon Dawson. Así es, parece que me escuchó y el hombre ha prendido los motores. Su ofensiva ha comenzado a ascender. Lleva 11 puntos en su cuenta personal. En un pase de fantasía, otro buen pase, hay interferencia ahí. Anótenle el canasto a Todd Mayo. Bahía Príncipe Hotel and Resort, apoyando a los Cañeros del Este. Dos jugadas excelentes en el aspecto ofensivo de Cañero, le da ventaja de 4, 51-47, hay un tiempo pedido por David Díaz, el dirigente de San Francisco. Nos vemos en breve. Nos vamos a quedar aquí, nos quedamos aquí, sí, por el tiempo que resta, ¿verdad? Así que dime, Huáscar. Comentábamos, ¿verdad?, la pérdida del equipo de los Indios y un buen corring. Parecía que Mosquete la iba a perder nuevamente a mano de la defensa y luego dando un pase de fantasía,
consiguió a Downson, que se había desprendido, que es lo que nosotros entendemos que debe de hacer. El jugador alto tiene que venir del trial. Y en este caso, bueno, pues él corrió, llegó hasta adelante, pero el pase por poco y se pierde. Y posteriormente otro pase muy bueno de Dawson que consiguió a Mello. Y viene entonces la canasta que parecía ser interferencia o fue interferencia. Y favoreció entonces al equipo de Cañero. 47 por 51, cuando restan solamente 29 segundos. Ambos conjuntos pues tratando, en el caso de Cañero, pues seguir su racha ganadora. Y los indios desesperadamente buscando, ¿verdad?, una victoria en el día de hoy para tratar de salir de ese frío y oscuro sótano. 1 y 6 para los indios, 3 y 4 para los cañeros. En los otros partidos, Reales y Leones en La Vega, y los metros, ¿verdad?, están recibiendo la visita de los Soles allá en Santiago. Vamos al reinicio del partido. Greg Foster está en cancha ahora. Defensa individual, también Colomero están doblando. Pase largo ahí para Rodríguez. A Foster de nuevo. Los cañeros están hombre a hombre, doblan lateral y terminan aparentemente en una zona. Foster buscando la penetración. Lo defendieron muy bien. Anthony Good, el lance de media distancia quedó corto. A sonar la chicharra y finalizar el partido. No pudieron anotar los indios. Llegamos a la mitad del encuentro. Ventaja de 4 para Cañeros del Este, 51-47 sobre Indios de San Francisco, en un partido que se juega aquí en el multiuso Leo Tavares, en Salvaleón de Higüey, provincia de la Altagracia. Vamos a la pausa y en breve retornamos con los comentarios de mitad del partido. Serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Aló, comando. No era el multiguador, era la punta de... Sí, transfiéramelo, que le resuelvo hoy mismo. Consulta tu balance, haz tus transferencias, pagos y mucho más sin consumir tus minutos ni data en asterisco 960 número. Siempre disponible en tu celular para que resuelvas al instante tu banco fuera del banco. En mis obras yo uso Ambien porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes, la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol candente durante todo ese tiempo. Otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. We'll be right back.
Ya tú tienes como 15. Mejor ahórrate ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Retornamos con la Liga Nacional de Baloncesto LNB desde el multiuso Leo Tavares en Higüey. Ahí está la pizarra de medio tiempo, 51 Cañeros, 47 Indios. En unos primeros 20 minutos, decía yo a Huáscar aquí en privado, los Cañeros no tienen una ventaja de 8 o 10 puntos debido, ¿verdad? Aunque no han manejado los fundamentos a la manera más adecuada posible, sobre todo en su ofensiva, y han estado con cierta timidez por momentos en el aspecto defensivo, porque prácticamente los esquemas del juego lo han estado dominando en sus tiros de campo, han tomado mucho más rebote, la pérdida está más o menos ahí 8-7, y yo creo que tiene que venir un ajuste. Creo que el dirigente Carlos Medina, con un juego que es tan importante para ambos equipos, pero sobre todo para Cañero, que están saliendo de un inicio de 4 derrotas, tienen 3 victorias al hilo y necesitan esta victoria para mantener sus aspiraciones de lograr su clasificación en una serie regular rápida de 15 partidos, que ya en la próxima semana estaremos llegando a los 11 encuentros. Es decir, que aquí hay que aplicar el aspecto de victoria, mejor dicho, sumar, para tener opción. Y frente a un equipo que está en el último puesto con 1-6 y que ha demostrado ser el equipo hasta el momento más débil del campeonato. Así es, Raymond. Yo creo que en un torneo tan corto y con esta nueva estructura, ¿verdad?, en el calendario, se necesita ganar partidos. Hay que ganar partidos, que los Cañeros es un buen momento, no así los Indios. Yo quiero destacar un aspecto del juego, que es en el caso de los Cañeros, los puntos en contraataque. Los Indios han logrado 23 puntos en la carrera o en contraataque contra 13 de los Cañeros. Eso te dice que la defensa, por el momento, o la ofensiva, mejor dicho, de Cañero, ha estado un poquito desorganizada y le ha permitido con mucha facilidad a los Indios llegar al contraataque. Hay que decir que este equipo de los Indios no cuenta con Geraldo Suero, que está lesionado, un problema de la ingle, y es un equipo que aún sin él es bastante rápido. El año pasado, por ejemplo, este equipo promedió los 25 puntos por partido, colectivamente hablando, y ellos siempre vienen a meter la pelota. Es una de las características que tiene este conjunto, y por ende, una de las cosas que tiene que tener pendiente el dirigente Carlos Medina Güell es precisamente que tiene que parar esos contraataques, sobre todo de Anthony Gox. El caso de Paris Vázquez, a pesar de ser un jugador alto, puede llegar con mucha facilidad al canasto. Y otro aspecto que tenemos que destacar son, bueno, en este caso a favor de Cañero, son los puntos de segunda oportunidad. Los Cañeros están dominando 9-4. Fíjate que, contrario a otros encuentros pasados, donde ellos habían estado muy mal, han mejorado. Sin embargo, en la carrera, que es uno de los aspectos también que Cañero domina muy bien, porque yo diría, Reymo, que es uno de los equipos más pequeños de la liga. Entonces, una de las armas principales de este conjunto es tratar de tomar rebote y correr, pero correr de una manera organizada. No ha sido así, y por esa razón quizás el marcador no está más abierto en este momento. Yo creo que Elías Solimán, que es el armador titular, tiene que meterse en juego en lo que respecta a su actitud en esta segunda mitad para que el equipo de Cañero, o en su defecto, el dirigente Carlos Medina tendrá que irse con Rainer, o uno de los Rainer, Rainer Santana o Rainer Moquete, ¿verdad? Tienen el mismo nombre, aunque se escriben de diferentes formas. Uno es Rainer y otro es Rainer. Mira, los Cañeros en las estadísticas de partido tiraron para un 51%, 51,4%
desde el campo, 18 aciertos en 35 intentos. De 12, un soberbio 65%, anotaron 13 intentos de 20 y un 33,3% de 3, 15 aciertos en 15 intentos. En el caso de Indios, lanzaron para un 44,7% en sus tiros de campo, de 17 de 38. Eso incluye un 48,1% en tiros de 2, 13 de 27 y un 36,4% en tiros de 3, 4 de 11. Estuvieron mejor en ese punto que el equipo de Cañeros. Los rebotes, 23 para Cañeros, 19 para el equipo de San Francisco. El equipo de San Francisco tuvo uno más ofensivo, 5 frente a 4 del equipo de Cañeros. 7 pérdidas para Indios, 8 para Cañeros, 3 recuperaciones para Cañeros, 6 para Indios. Mira, otro punto que quiero destacar es que los últimos dos partidos anteriores el equipo de Cañero ha estado tirando muy bien desde la línea de tiro de 3. Para que tengan una idea, en los últimos dos encuentros, tiraron contra en la Romana el pasado viernes, contra el conjunto de Leones, un partidazo donde los Cañeros vencieron 110-76, 34 puntos a los Leones, apoyado en una buena defensa, tiraron para un 40%, y ahora el pasado domingo tiraron para un 45% de 3. Ellos están metiendo la pelota. ¿Cuál es la razón quizás por la cual hoy no han estado mejor de ahí? Han estado tomando muchos disparos apresurados, y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que tú dijiste, el armador titular, el caso de Elías Solimán, ha estado un poquito ansioso, y se necesita que un hombre como este tenga la cabeza fría para tratar de organizar, dividir la defensa cuando pueda, sacar la pelota y conseguir esos hombres abiertos. Precisamente uno de los buenos o los mejores tiradores que tiene el conjunto es Ramón Ruiz, que todavía sigue una lesión de día a día por una lona en una de sus pantorrillas. Vamos a ver cómo eso puede mejorar ahora en esta segunda mitad, en el tercer cuarto. Repetimos, si ellos están tirando bien, tienen que seguir tirando, pero de una manera organizada. Vamos con los mejores anotadores en la primera mitad para el equipo de Cañero. Herbert Graham, 12.4 disparos de 3 encestados. 11 para Brandon Danson, una buena cuota de rebote. Vamos a ver cuántos rebotes tomó Brandon Danson. Un total de 8 rebotes en esta primera mitad y 12 puntos, es decir, que va para un doble, 11 puntos. 9 para Jason Colomé viniendo de la banca, 8 para Jonathan Araújo. En el caso de los Indios de San Francisco, 13 para Paris Bass, 11 para José Rodríguez viniendo de la banca, 8 para Anthony Good. Recuerden que estamos con todos ustedes en este partido de la Liga Nacional de Baloncesto a través en YouTube de LNB, RD Sureste, en Facebook estamos en LNB Oficial, Punta Cana TV también, llevando este partido al igual que en la radio Tiempo 100.7 FM para la Romana y todo el este del país. Vamos a hacer otra pausa y cuando retornemos estaremos ya con el inicio del tercer cuarto de este encuentro. Cañeros Indios, los Cañeros están adelante de 6, de 4, 51, 47. Otra blusa, ¿de verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero.
Bien, estamos de vuelta aquí en el Leo Tavares en Higüey, Liga Nacional de Baloncesto LNB, a través de LNB RD Sureste. En Facebook también estamos, Punta Cana TV, tiempo 100.7 en la radio. Ya estamos prácticamente casi dando inicio al tercer cuarto del partido. Los cañeros ganan 51-47, esta podría ser su cuarta victoria de forma consecutiva y igualar su récord con 4 victorias y 4 derrotas, jugando exactamente para 500. Así es, Raymond, ya ambos quintetos entrando, ¿verdad?, a la cancha por ambos conjuntos. Vamos a ver qué pasa en este tercer cuarto. Aprovechamos para saludar a nuestro amigo y hermano Ariel Reyes, que está en sintonía, Ariel, como siempre, en Nueva York. Sí, parece príncipe, corresponsal nuestro allá de Deportes al Mediodía y un gran amigo, Ariel Reyes. Raymond, comienza la acción y de inmediato pues vamos con la narración. Gracias, Oscar González. Retornamos, el equipo de San Francisco está al ataque. Se va a defensa individual el equipo cañero. Brian Williams, lograron muy bien. La sacó con Good. Abbas, París, a Edward Santana. El lance en media distancia falló Edward. Dominó el rebote ampliamente ahí Brandon Dawson, su número 9 del partido. Elías Solimán está en cancha, en la copa, organizando el ataque. Otro pase ahí que leyó, la recuperó Dawson. Buen pase debajo del canasto de Araújo. Contra el cristal convierte a Araújo para Cañeros. Dile a tus familiares en el exterior que te envíen tus remesas para cobrar en Banreservas. Con la red de oficinas más grandes del país, Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, corrió con la pelota. No, no, güey, fue salto, ¿verdad? Se la tapó muy bien Dawson, así el balón pertenece al equipo de Cañero. Mira, están doblando de manera inteligente a Brian Williams. Así es. El equipo de San Francisco ha empezado jugando con él en el poste bajo. Están jugando la pelota de afuera hacia adentro y posteriormente de adentro hacia afuera, aprovechando o tratando de aprovechar a Paris Bass. De espalda ahora alimenta a Araújo. A Dawson. El tiro incómodo ahí quedó corto. Dawson, rebote para Bass. Bass va a llegar hasta el fondo. Incómodo, falló el lance. La pelota le cayó en la mano a medio. Top medio. Abierto está Elías Solimán. Se fue con el triple. Falló. Totalmente abierto Elías. Greg Foster ahora maneja el balón. En la penetración lo borró Jonathan Araújo. La perdió Elías. Hay que darle un poquito más de valor al balón, ¿eh? París falló. Otra vez la tiene. Ahora usó el cristal y convierte el canasto. Toda la emoción de este partido, disfrútalo con Pizza Hut. Pizza Hut te brinda el mejor sabor de las mejores pizzas. La respuesta llegó rápido ahí, el canasto de Graham. Para Cañeros, 55-49, 6 la ventaja. Brian Williams está recibiendo el primer paso. El gancho de Williams falló, el rebote. Lo tenía Graham, recibió la falta personal. Está fajado Graham. Está fajado, tratando de capturar los rebotes, y en la ofensiva ni hablar. Ha estado subiendo su juego un mundo. Mira, Remo, yo creo que el dirigente Medina le está diciendo a Elías Solimán, tú eres mi titular, yo confío en ti, yo voy a abrir contigo, vamos a esto, te necesitamos. Ahí él tiene con qué hacerlo, claro, tiene que poner un poquito más es un de empeño. Un voto de confianza que él tiene que aprovechar. ¡Ay, qué sabroso! Ahí lo vieron. Más bueno que así, el triple para Jonathan Araújo. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 13 para Araújo, 9 ventajas para Cañero, ha sido la más amplia del partido. Anthony Good con el triple ahora para San Francisco. Llegó a 11 Good. Elías Solimán buscando la individual, va a la presentación la flotadora Elías. Bien defendido por Foster ahí. La tiene Paris Bas por el centro. Va a intentar la escapada. La bandeja falló. Empujando Brian Williams. Comete falta personal. Le había ganado la posición a Araújo. Muy bien. Y no tuvo más remedio que empujarlo. Y llegó la falta personal. Su tercera del partido. Es tiempo de estar informados de toda la actualidad. Periódico El Tiempo, tu semanal más completo, ahora circulando también en San Pedro de Macorís, para saber todo lo que pasa y cuándo pasa
www.eltiempo.com.do. Sale Brian Williams con tres faltas personales y entra de inmediato de Mondre Harvard. Mira, Jonathan Araújo, Raymond, en la pasada jugada ofensiva, él mete la pelota desde ese ángulo. Yo creo que es uno de los tiradores más están defendiendo bien. Cuando está ahí solo, ¿verdad?, en esa área, es muy bueno. 58-52, 6 de ventaja para Cañero, que está en el ataque. Helder Graham con Araújo de espalda. Va a trabajar Araújo forzando el gancho contra el cuadro. Y el canasto para Jonathan Araújo. Pura economía con Texaco y su insuperable aditivo limpiador Tecron. Mejor rendimiento y funcionamiento. Mucho ahorro. Texaco, la estrella que guía tu camino. Bueno, ahí la falta sobre París, que ganó la posición. Vino por detrás a Graham y comete la falta personal que va a llevar a la línea de tiros libres a París Bas, que tiene 15 puntos para el equipo de San Francisco. Estamos en vivo, YouTube, canal oficial, la LNBRD Sureste. Ahí estamos, también en Facebook, LNB. Punta Cana TV, canal 8, tiempo 100.7. FM en la Romana para todo el este. Bueno, destacar primero la forma como ha estado jugando Araújo cerca del lado y también la posición de Vázquez. Logró escaparse, burlar la defensa de Cañero, aunque recibió la falta. Posteriormente consigue los dos tiros de bonificación y llegó a 16. Dawson lo tripletearon prácticamente y le dieron el tapón a Dawson. Anthony Good con Greg Foster, parece que la perdí ahí, tenía el pie, no lo vio el árbitro, en la línea del lateral. Foster, incómodo ahí, Abbas, Good, con el tiro largo de tres, falló, el rebote para Araújo, buen pase de salida ahora, con Elías Solimán, a Todd Mayo, se levanta con el triple, sabroso. Va bueno, deja así, triple para Todd Mayo. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. Bueno, qué canastazo ahora de Todd Mayo. Buen pase de salida de Cañero y posteriormente la canasta de Mayo. Otra vez es 9 la ventaja, falló, pase, rebote ofensivo y convierte el canasto. Está fajado París. 19 puntos en su cuota personal, es el mejor del partido. Don Han, el sabor del juego. Don Han en la Romana. Graham posteado ahora frente a Anthony Good. Incómodo ahí. Lo taparon. Tiene que pasar la pelota. No puede insistir tanto. Araújo está abierto. Se fue con el triple. Quedó corto. Rebote para Harvey. Harvey viene por el centro. El pase para Edward Santana. Y el canasto contra el cuadro. Usted tiene que identificar cuando usted está metido en el problema. Ha sido el caso de Cañero, que en dos posesiones se han visto doblados y no han podido sacar el balón y por ende lo han perdido. Hay tiempo para la televisión, quedan menos de 5 minutos, 4:44, vamos a la pausa y ya retornamos. Otra blusa, ¿de verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. De regreso con el mejor baloncesto de República Dominicana. Estamos en vivo, LNB RD Sureste, YouTube, canal oficial de la Liga Nacional de Baloncesto, Facebook, LNB. Punta Cana TV, canal 8, tiempo 100.7, transmisión en vivo desde Leo Tavares, multiuso en Higüey. Aquí se vive el mejor baloncesto, Huáscar González. Una tomada muy hermosa ahí. Exacto, una panorámica de las personas que están aquí dándose cita en el Leo Tavares de la ciudad de Higüey. Ahí está el que más sabe de salsa. Sede. Ricardito. Mira, Alex Martínez también, ahí están los técnicos. Buen trabajo, ¿verdad? Excelente. De la parte técnica de esta transmisión. Así es, la gente contagiada con el equipo local de Cañeros que, fruto de estas tres últimas victorias, pues ha hecho que la fanaticada pues venga a apoyarlo con más ánimo. Ya estamos en la acción del tercer cuarto.
Cañeros están al ataque 4:30 por jugar. Dawson va a buscar el tiro de media distancia, consigue a Mayo. Le quedan 7 en el reloj de tiro. Mayo a Dawson, se levanta con el triple. Dawson falló, rebote lo tenía y la perdió. Araújo, pase largo para Greg Foster en la escapada y el canasto para Indios de San Francisco. Foster tiene 6 puntos, primero 2 en esta segunda mitad. Se acercan los Indios, solamente 3 de ventaja para Cañero, ya no tener ventaja 2 veces de 9. El jumper quedó corto, Todd Mayo. Otra vez se meten en cierta merma ofensiva. Metió ahí como un toro Edward Santana y le sacó la falta personal e irá a la línea de tiros libres. Siguen con algunos problemas el equipo de Cañeros en la ofensiva, dándole el crédito a los Indios que han estado pues provocando ese tipo de situación, tratando de doblar a los hombres que toman la pelota, sobre todo los hombres que se postean. No han podido accionar, no han podido correr el equipo de Cañeros, y todo por el contrario, pues los Indios de este lado han tenido mejor participación, han estado corriendo. Y en este último intento vieron ustedes a Edward Santana, que venía como trailer en la jugada y posteriormente un poco más delgado, Edward, mucho más delgado y sin la melena. Quizás por eso se vea Sansón. Entonces consiguió uno de dos Edward Santana, tiene 7 en su cuenta personal. Bueno, se va a la banca a Araújo, entra Andy Williams, ya está también Colomé en cancha. A ver qué busca aquí, a lo mejor más defensa el dirigente Medina. La ventaja es solamente 2 puntos de Cañero, 63-61. Elías Solimán buscando la pantalla de Andy Williams. Andy a Dawson, se levantó y tremendo jumper de media distancia ahora para Brandon Dawson, que además recibe la falta personal. Dile a tus familiares en el exterior que te envíen tus remesas para cobrar en Banreservas, con la red de oficinas más grandes del país. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, finalmente el equipo de Cañero, después de un 7-0, consigue perforar el aro. Y además de eso, Dawson recibe una canasta, una bonificación adicional que también pues logra conseguir. Y tiene 14. En su cuenta personal, Cañero retoma la ventaja de 5 puntos cuando restan 3.30 segundos por jugar en este tercer cuarto. Hombre a hombre defiende el equipo de Cañeros. Foster buscando la escapada, consigue a Harvey. Harvey se levanta con el jumper, falló, rebote para Dawson. Él mismo sale a Yomar. Yomar la calma con Elías Solimán de manera inteligente. Va a atacar Elías. Hombre a hombre la defensa de los Indios, de espalda Dawson. La saca Colomé, Colomé abierto, se va con el triple. ¡Sí! ¡Sabroso! Más bueno que es así, triple para Jason Colomé. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. Como quien no quiere la cosa, ¿verdad? La perdió Harvey. Adelantado el pase. La lleva Colomé y va a bloquear, falló. El tapeo de Dawson también falló. La perdió Colomé también. Ahora recuperó en la escapada Yomar Thomas. Y el canasto para Cañeros, que saca ventaja de 10 ahora. La más holgada del partido, 71-61, retando 1 minuto 25 segundos por jugar. Hay un tiempo pedido por David Díaz, dirigente de Indio. Vamos a la pausa. Adelante. Un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco.
Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Baloncesto del mejor en vivo, LNB RD Sureste, YouTube, Facebook, LNB Punta Cana, TV Canal 8, Tiempo 100.7, desde Higüey, la Liga Nacional de Baloncesto, Raymond. 2-22 por jugar. Greg Foster recibió el tapón ahora de Brandon Dawson. Más amagó, va la penetración, en suspensión, falló, la batió Dawson. La recupera José Rodríguez. Rodríguez, un pase que no pudo atrapar ahora. Edward Santana la pierde. El equipo de San Francisco de Macorís, saque para Cañero. Bueno, ahora un buen momento para Cañero, que tiene una repuntada ofensiva. La defensa vuelve a provocarle problemas a los indios. Y siempre lo hemos dicho, la defensa de Cañero pues lo mete en la ofensiva. Y es lo que hemos estado viendo en estos últimos minutos. Colomé está en la cancha. Y desde que él entró, ha provocado esta reacción ofensiva. Colomé frente a Anthony Good. Hombre a hombre defiende el equipo de San Francisco. Colomé en el giro. Se la flexionaron de la mano ahí. A veces él se va al canasto y se mete en problemas. También nadie le cortó. Otro asunto aunque, también. Aunque Raymond, la intención era buena, pero él perdió la pelota. Y es que algunas veces cuando se encasquilla la ofensiva, fíjate que en los últimos minutos... Lo que pasa es que él iba con la mentalidad de pasar el balón. En los últimos minutos, como la pelota la habían estado tratando de llevar a los postes y no había estado surgiendo a la ofensiva, había sido una de las dificultades que tenía Cañero para conseguir canasto. La recuperó Colomé, Elías Solimán con el canasto contra el cuadro y la falta personal. Este muchacho crea situaciones, indudablemente, Jason Colomé. Bahía Príncipe Hotel and Resort apoyando a los Cañeros del Este. Son los primeros dos puntos de Elías Solimán en el partido. Un hombre que, para que tengan una idea, el año pasado, pues, Elías llegó a ser el hombre más ofensivo del conjunto. Fue el mejor jugador de Él y Jonathan Araújo fueron los mejores jugadores. Tuvo que irse a compromisos internacionales con la selección, regresó. Pero él es un jugador ya experimentado en esta liga. Completó la jugada de tres a la antigua. Elías Solimán, la ventaja es de 13 ahora para Cañeros, 74-61. Los indios vienen al ataque. Greg Foster haciendo las veces de armador. Están doblando con problemas ahí ahora. Por poco la corta. Edward Santana la tiene. Falló Edward. Recupera el rebote y recibe la falta personal. Edward Santana, 1 minuto y 17 segundos por jugar del tercer cuarto. Resuelve al instante todas tus consultas, transferencias y mucho más marcando asterisco 960 más número, sin gastar tus minutos ni data. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cortesía de Bahía Príncipe, Hotel y Resort, apoyando a los Cañeros. Ahí está Huáscar González con su comentario. Bueno, primero la presión de Cañeros, doblaron muy bien en el caso de a París Bash y logró sacar la pelota. Consigue a Eduardo Santana. Es uno de los jugadores más atléticos y que sabe jugar esa posición. Y finalmente se escapó y consiguió la falta personal que lo lleva a la línea de tiro libre a Santana. 8 puntos y se consigue este adicional, serían 9 en su cuenta personal. 74-63, se reduce a 11 la ventaja para Cañeros. Entra Kevin Maura, para el equipo de Indios. Maura le da mucha estabilidad a este conjunto de los indios y los mejores momentos de indio fue precisamente cuando él estaba en la cancha. Se percata David Díaz y vuelve y lo regresa a la duela. Elías Solimán en la individual, buscando a quién pasar, a Yomar, se fue con el triple chucho, voló el aro, rebote para Paz. Paz recibe la falta personal de Solimán. La cuarta acumulada para Cañeros, ambos equipos con 4 faltas, no hay penalidad. El saque desde el lateral para el equipo
de San Francisco, la primera para Elías Solimán. Pero una de las cosas, Remo, que tiene que tener en cuenta un tirador es que cuando él va a tomar el lance, tiene que ver si su equipo por lo menos tiene una representación cerca para capturar un futuro rebote ofensivo. Así que en esta ocasión Yomar tiró y no había uno de Cañero cerca de la zona pintada. Maura pisó la línea del lateral y la pierde el equipo de San Francisco. Bueno, el objetivo que deben tener los Cañeros es mantener la ventaja, algo que a veces no pueden lograr. 35 segundos por jugar del tercer cuarto. Al ataque del equipo Cañero, Solimán con Jason Colomé. Colomé amagó, resbaló, consiguió a Yomar, lo borraron. La tiene Oliver García. García recibe la falta personal de Elías Solimán, su segunda. Ahora sí, parece que habrá tirada libre. Boche Rencar, transporte oficial de los Cañeros del Este. Retan 18.8, 18 segundos, .8 décimas. Y los indios tratando, ¿verdad?, desesperadamente de conseguir una victoria en este torneo. 1-6 tiene el equipo de San Francisco. Y los Cañeros por seguir esa racha positiva que hasta ahora lo han metido ya de lleno en una cuarta posición clasificatoria. Decir que ya los circuitos no existen en este formato. Anteriormente, recuerdan ustedes, el circuito sureste y el norte. Ahora pues es un round robin prácticamente en serie regular. Y posteriormente, luego de la clasificación, el primero se enfrenta al cuarto y el segundo al tercero. Y se van a un playoff de un 5-3 y posteriormente a una gran final de un 7-4. Va a presionar ahora el dirigente David y entró Edgar Tejera. Se debe ser bueno, ¿eh? Edgar Tejera, ese apellido no es de jugador malo. Solimán va a hacer una jugada del equipo de Cañero. 8 segundos tienen. Elías está, se desplaza la copa, se va con el disparo largo de 3, se le salió. Rebote la tiene Oliver García, el intento de extraer la distancia no pudo ser. Suena la chicharra, finaliza el tercer cuarto, 74-64. La ventaja es 10 puntos para Cañeros sobre Indios de San Francisco. Vamos a la pausa. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Pero hay algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. El mejor baloncesto se vive desde Leo Tavares en Higüey en vivo, LNBRD Sureste, Facebook, también LNB y en YouTube LNBRD Sureste, Punta Cana TV, Canal 8, Tiempo 100.7. Vuelve la narración aquí, mientras él comenta, Huáscar González. Mira, comentábamos en el tiempo muerto que quería ver a Mayor en la cancha. Y parece que me estaba escuchando el dirigente, porque en los momentos donde el equipo de Cañero tuvo mayor orden en la cancha. Él entró con su quinteto titular, el inicial. Sí, pero Mello ahorita no estaba. Digo, el quinteto que inició el partido. Correcto, ahora perdió, pero estamos perdió hablando del tercer cuarto. El donqueo de París Paz.
Cañero con una ventaja de 10 inician ahora de 8 este último cuarto del tiempo reglamentario. Y ellos tienen que mantener esa ventaja, aumentarla. Han ganado los tres tiempos, 23-22, 28-25 y 23-17. Mientras vemos el trato de Brandon Dawson, llegó a 16 puntos en su cuota personal. Un doble-doble ya para Dawson. Brian Williams, incómodo. Falló, la tiene Brian Williams. Toma el cristal y convierte el canasto. Williams, 6 puntos para él. En estas dos últimas posesiones, muy pasiva la defensa de Cañeros. Y esa es uno de los aspectos del juego que ellos no pueden descuidar. Elías Solimán va a la penetración, incómodo. Falló. Rebote para Brian Williams. ¿Qué es lo que le pasa, muchacho? Kevin Maura. A José Rodríguez. Se fue con el triple y convierte el triple a José Rodríguez. Tremendo jugador Rodríguez, la perdió el equipo Cañero. Maura recibió un leve tapón de Elías Solimán. Graham abierto, se va con el triple, falló, tenía que esperar a su compañero ahí. La ventaja se reduce a 5. Un pase que le dio prácticamente en el pecho ahí. Araújo se va por el fondo y pertenece al equipo de San Francisco. Se va a la banca Mello y retorna Jason Colomé. Bueno, yo creo que a mi juicio personal y en mi condición de comentarista, yo hubiese preferido, hubiese preferido sacar a Elías y traer a Moquete, que ha demostrado tener un poquito más de orden, y ciertamente seguir con Colomé. Colomé es un jugador dinámico que tiene muy buena actitud defensiva, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y también ofensivamente hablando provoca muchas cosas para el equipo de Cañero. París Bas con William. Lo taparon. William de nuevo dominando la tabla. Convierte el canasto para los indios. 8 puntos. 4 en esta segunda mitad para Brian William. 76-73. Es decir que de 7 está ganando. El equipo De 3. De 3 puntos. 9-2. La ventaja, no, este cuarto, 9-2. La ventaja que estaba de 12, pues se reduce solamente a 3. 9-2 ganan los indios. También de 3. La van a perder otra vez los cañeros, la perdieron. Rodríguez con problemas. Abierto Oliver García. Falló el triple. Rebote para Colomé. Colomé recibe la falta personal de Rodríguez. Grupo Punta Cana. Más que turismo. Es increíble lo rápido que el equipo de Cañero pierde una ventaja. Porque han estado perdiendo muchos balones de manera fácil. Y el equipo de los indios ha aprovechado en contraataque. Lo ha estado prácticamente fulminando con esos contraataques certeros. Molesta mucho este Kevin Maura. Jonathan Araújo en la individual frente a Brian William. Amagó, se la sacaron de la mano, la recuperó William. Araújo va a la penetración, el gancho bien alto, falló, el rebote le cayó en la mano a Randall Moquete. Araújo con problemas, no define, tenían abierto a Dawson, no se la dieron. Colomé ahora se fue con el disparo largo, falló, rebote lo están peleando, la tocó Graham, no definen una ofensiva el equipo de Cañero del Este. Eso preocupa al dirigente Carlos Medina, que llama un tiempo cuando el marcador le favorece solamente de 3, 76-73. Vamos a la pausa, retornamos más adelante. Tenny, ya tú tienes como 15. Mejor ahórrate ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. En mis obras yo uso Ambien porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes, la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol candente durante todo ese tiempo. Otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambien es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior.
Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Se goza, se vive el mejor baloncesto del país. Estamos en cancha de Leo Tavares. Anyway, Indios, midiéndose aquí a los Cayeros del Este, y estamos en vivo por LNB RD Sureste en YouTube, Facebook, LNB Punta Cana TV, tiempo 100.7, transmisión en vivo y la narración de Raymond Tejeda. Retorna ahora el dirigente Medina con Elías Solimán y Reiner Moquete, dos de sus armadores. Vamos a ver si le funciona la estrategia al ataque del equipo de San Francisco. José Rodríguez, de trabajo de distancia, falló. Pero esto se lo llevó Graham. Este cuarto lo está dominando San Francisco 9-2. Empezó el de 10, ¿verdad? Y está de 3. Graham en la penetración consiguió a Dawson Melton, creo suave para Brandon Dawson. 18 para Dawson. Se convierte en el mejor anotador de Cañeros. Pero finalmente el equipo de Cañeros logra batir la sequía que le embargaba en estos momentos, y hay como una reacción ahora de la fanaticada aquí en el Leo Tavares. Oliver García falló. Rebota para Hugo. Con Reiner Moquete. Tiene que tener mucho más paciencia Moquete. Intentaba escapar a la defensa de Kevin Mauro, que sigue molestando un mundo el pequeño. Concentra mucho la pelota, los armadores tienen que pasar la pelota. Ellos están organizando con la cabeza hacia abajo. Se fue Jonathan con el triple sabroso. Más bueno que es así, triple para Jonathan Araújo. Ese es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 8 de ventaja para Cañero, retomando la ofensiva. Brian Williams, a García, a Vaz, a Rodríguez. José Rodríguez, la defensa ahora está un poquito mejor. Brian Williams, pita el árbitro, una falta cuando ya prácticamente llegaban al límite del tiempo de tiro el equipo de San Francisco. Choque de trenes ahí entre Brian Williams, el caso de Jonathan Araújo, que está fajado en la zona de la pintada. Araújo es una la cuarta mejores. Falta para Araújo. Eso lo obliga automáticamente, ¿verdad? Obliga al dirigente Medina a sacarlo. Y decíamos antes de que se produjera esto, que Araújo está en una de sus mejores noches. 18 puntos y 11 rebotes. Así que es una de las cosas que mientras él lo haga, pues va a rendirle fruto. Tanto Araújo como Dawson tienen doble doble. Eso es así. Bueno, Andy Williams con la encomienda de defender a Brian Williams. Ahí lo tenía copado Dawson, hubo contacto, le pitan la falta. Un error. Está mucho tiempo, 5 minutos 25 segundos, así que no se puede descuidar. La falta de Dawson es apenas la primera de Dawson. Un error defensivo de Dawson que le dio la espalda a Brian Williams, y Andy Williams le estaba gritando, ayúdame, ayúdame. Eso obviamente él no lo pudo percibir, y por ende pues finalmente Williams logró conseguir la falta. William, si respira ya arriba, pues la va a perder. Sí, finalmente Anthony Good no la pudo retener. Ahí mejoró un poco la defensa de Cañeros. Se ganaron el balón, van a ir a la ofensiva. Delante en el marcador 81-73. En United Gas ofrecemos servicios a nivel industrial y a domicilio, con estaciones ubicadas en diferentes puntos del país. Para solicitar nuestros servicios, contáctanos al 809-957-1607. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Ay, sabroso! Más bueno que así, triple de Elbert Graham. Ese es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 17 puntos para Graham, 5 disparos de 3 ha convertido, y ahora lleva a 11 la ventaja para Cañeros, que dominan 84-73 el partido. Hay un tiempo pedido por el conjunto indio de San Francisco. Aprovechamos para una pausa. Adelante. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Trae algún cajero por aquí? Señores, yo pago
y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco. El mejor baloncesto en vivo a través del canal oficial YouTube LNB RD Sureste, Facebook Punta Cana, canal 8, tiempo 100.7, desde Leo Tavares, Erigüey, la Liga Nacional de Baloncesto, Raymond Tejeda. Bien, vamos al reinicio del partido. El balón pertenece al equipo de San Francisco, Paris Bass. Tiene presión de Cañero, están doblando ahí. Bass, tienen que cruzarla. Finalmente Foster consigue a Anthony Good. Ah, Brian Williams y el donqueo suave para Williams. Yo pondría una defensa hombre a hombre. Bueno, parece ser que la idea es esa, pero en esta ocasión se quedaron tres. Se quedaron tres atrás y obviamente terminó el trailer. Tú ganando el partido, era de 11, ahora es de 9, ¿verdad? Trata de que las cosas funcionen. Se metió debajo del aro Dawson. Cuando ellos empiezan así, es que pierden inmediatamente la ventaja. José Rodríguez convierte el canasto contra el cuadro para San Francisco. 16 para Rodríguez, viniendo desde la banca. 84-77, 7 la ventaja para Cañero. 4 minutos, 8 segundos por jugar. Rainer Moquete. Buscando a quién pasar. Ahora se metió en la llave. A Dawson. Le quedan 4 al reloj de tiro. Andy Williams. Va a la penetración. Falló. Se la llevó de la mano. La tenía Brian Williams. Buen balón recuperado ahora para Rainer Moquete. Y había un toque de suerte ahí para el equipo de Cañero. Graham en la escapada contra el cuadro. Convierte el carácter para Cañero. Ya tiene 19 Elmer Graham, incluyendo 5 triples. Good. En la penetración. Falló. La pelota está fuera del tabloncillo. La tocó Moquete. Va a continuar en posición de Indios. Parecía ser que había sido William que la había tocado. 3 minutos 24 segundos para finalizar el tiempo reglamentario de este encuentro. Brian Williams frente a Andy. Estuvieron juntos en el baloncesto superior de la Romana. Good amagó a París el donqueo de París Paz. Ya tiene 23 París. 7 de ventaja para Cañeros. La defensa se ha mantenido hombre a hombre todo el camino del equipo de San Francisco. La perdió ahora un pase muy fuerte de Rangel Moquete. Es que están organizando con la cabeza para abajo y a veces de espalda. El armador tiene que estar de frente y tener una visión periférica del juego. Retorna Jonathan Araújo, se va Andy Williams a la banca. Y ahí estoy contigo, yo creo que Todd Mayo podía ayudar un poquito en este momento. Claro, claro. Pero una buena sustitución porque Araújo, Williams ha estado muy activo. No, digo en el caso, porque él se mantiene con los dos armadores. Claro, claro. Pero Mayo puede ayudar también. Veterano ya, Mayo. Good. Con París. París recibe la falta de Brandon Dawson, que está reclamando que París está socando su brazo izquierdo. De todas maneras, con una ventaja de 7 puntos para Cañeros, irá a la línea de tiro libre. París Barque tiene ya 23 puntos en su cuota personal. Grupo Punta Cana, más que turismo. Lo bueno es que solamente 2 faltas para Brandon Dawson. Decíamos en principio, casi al principio del partido, que el dirigente nos imaginábamos, ¿verdad?, que tenía la encomienda de que su defensa tratara de que este hombre no hiciera daño, el caso de París Bas.
pero ha estado prácticamente jugando a su antojo y haciendo mucho daño a la defensa del conjunto de Cañeros. Llegó a 24 en su cuenta personal, 80 por 86 de 6 puntos, Cañeros arriba cuando restan 2.38. Está mucho partido todavía. Otra vez se mete ahí Rainer Mosquete, imposibilita pasar la bola. Elías Solimán con Graham, por poco la pierde Graham. Asediado en la defensa, va a buscar la individual Graham en la penetración. La bola está fuera de juego. ¿Quién la sacó? Bueno, consiguieron los 24 segundos ahí. Ese es el juego que no conviene a Cañero. Es decir, la pelota tiene que tocar varios jugadores, moverla, venir los bloqueos, venir los cortes, y las cosas se hacen más fácil en el aspecto ofensivo, y no lo están haciendo. Y cuidado si se cierra aún más este partido. Yo creo que tienen que tratar de mover más el balón con más rapidez. Mosquete ha estado concentrando mucho la pelota, y eso hace que la defensa esté sobre él y lo ponga de espalda, lo obligue a jugar de espalda. Bueno, tremendo tapón, le perfilaron a Foster. El triple ahora para José Rodríguez. Ese bueno. Triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 19 para Rodríguez, se acercan de tres los francos macorizanos. Los Cañeros van a perder una ventaja que llegó a ser de 11 puntos. Elías Solimán buscando colocación. Mucho pique, mucho mala penetración. Pique. Lo empujaron ahí. La falta personal. Tendrá dos tiros libres. Es la concentración del balón. El jugador que la toca de Cañero, ese se queda con ella e intenta acomodar, hacer la ofensiva. No entiendo, ¿verdad? Y eso obviamente, ya lo habíamos dicho, facilita a que la defensa pueda acomodarse, pueda hacer sus ajustes. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones la defensa está obligando a que el armador del juego esté de espalda. Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un armador es que la defensa del equipo contrario lo ponga de espalda. Esto limita su visión periférica para ver el partido y para organizar. Convierte su primer intento. Elías Solimán llegó a 4 en su cuota personal. Y ellos están, no están flotando. José Rodríguez es tremendo anotador. Ya lleva 19 puntos. 11 de ellos en la primera mitad, viniendo de la banca. Y ese equipo de San Francisco tiene buenos tiradores. Es decir, que tienen que mover mucho más la defensa de los Cañeros. Convierte de nuevo Elías Solimán. Ahora le da ventaja de 5 a Cañeros. 88-83 con 1 minuto 40 segundos por jugar. Greg Foster a París. París buscando la penetración contra el cuadro. Excelente. ¿Cuántas habilidades ofensivas tiene Vaz? Ya lleva 26 puntos en el partido. 3 de ventaja para Cañeros. Falta personal ahí empujando. Parece que Brian Williams. Ambos equipos tienen 3 acumuladas. Es decir que no hay tan lejos de la penalidad. Partido solamente de 3 puntos a favor del conjunto local, los Cañeros del Este. Yo creo que tiene que venir una reacción. Bueno, tiene Tom Mello ahora por Rainer Mosquete. Ya lo habíamos dicho. Yo creo que Mello es un jugador mucho pero más ahora hábil. Entonces Elías Solimán tiene que venir y controlar el balón prácticamente con Mello. Ellos se han estado rotando, pero prácticamente ha sido casi lo mismo en el aspecto de manejar la pelota. Yo lo hubiese hecho mejor. Yo cierro con Mello. Como está el día, yo cierro con Mello y cierro con Mosquete. Bueno, Mosquete no ha estado. Mosquete era la estaba bajando, ahora es Elías. Y se estaba enllavando allá en el lateral derecho. Elías se levanta con el triple, falló. El que quiera hacer ofensiva por su propia cuenta. José Rodríguez. El canasto para Rodríguez. No hay forma de pararlo. 21 para Rodríguez. Solamente uno de ventaja tiene Cañero, 88-87. Es increíble como Cañero no puede mantener y cerrar un partido. Vamos a la pausa. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas.
Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor. Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Bueno, partido intenso aquí. En este minuto final, estamos en vivo desde Leo Tavares en Higüey. Recuerden ustedes, a través del canal oficial YouTube LNBRD Sureste, Facebook, Punta Cana TV, tiempo 100.7. Así que vamos al comentario con Huáscar González. Bueno, resta 1.3 y ahora yo creo que cada posesión es vida para cualquiera de los dos conjuntos. Una buena reposición, un repunte del equipo de los Indios. Cañero tratando, ¿verdad?, de remontar de nuevo. Viene la tiene el equipo de Cañero, Todd Mayor. Va la penetración, se levanta. Hubo falta antes. Pero quedan 49,6 segundos por jugar. Aquí los Cañeros tienen que anotar y tratar de detener la ofensiva. Anotar y tratar de buscar una reacción defensiva. Y evitar que tanto José Rodríguez como Paris Vaz, que tienen 26, 21 puntos respectivamente, estén anotando de la manera tan fácil como lo han estado haciendo últimamente. 14 segundos para hacer ofensiva para Cañero. Mayo con Graham. Graham. Falta personal de Paris Vaz. Es la quinta para San Francisco. Habrá tirada libre para Edel Gran con 42,3 segundos por jugar. Un break ahora a favor del equipo de Cañero. Va tratando de parar, ¿verdad?, uno de los hombres más ofensivos del equipo de Cañero. Graham no pudo hacerlo, utilizó sus manos sobre su cuerpo y los jueces, que están mucho más pendientes que nosotros, pues le otorgaron la falta. Ahora falló el tiro libre, un hombre tan eficiente desde ahí como es, ¿verdad? Tan certero que le echó sea de paso. Los Cañeros están tirando para un 87% de tiros libres contra un 69% de los Indios. Ellos han mejorado notablemente desde esa parte. Llegó a 20 el del Graham ahora. La ventaja es de 2 para Cañero, 89-87. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad?, en un partido que depende ahora de su defensa, el equipo de Cañeros, para tratar de mantener esa mínima ventaja de 2 puntos y poder reportar. Porque es un juego por lo menos de 2 posiciones en este momento. Efectivamente, Remo, yo creo que el factor defensa va a ser la clave o la llave para cualquiera de los dos conjuntos. Los Cañeros, ya lo habíamos dicho, están ahí por su defensa. Cuando tú analizas el equipo de Cañeros en términos de en el aspecto técnico, estructural, en cuanto a la altura, a los jugadores altos del equipo, te vas a dar cuenta que es un equipo que está estructurado para correr dentro de la cancha, para generalmente sacar el mayor provecho en la carrera, y cuando ellos logran ser parados, pues tienen problemas. Y si se dan cuenta, cuando ellos intentaron jugar set play, que en una ocasión pues trataron de conseguir a Brandon Dawson de espalda al aro, y posteriormente a Jonathan Araújo, estuvieron perdiendo algunos balones importantes. Y yo creo que ahí fue el desplome. El dirigente Medina logró leer lo que estaba pasando, cambió la estructura de juego, volvió a remontar el equipo, pero los Indios han tenido una reacción en este último cuarto, han estado pues golpeando la defensa de Cañero con mucha facilidad, incluyendo a Paris Vaz, que repetimos tiene 26 puntos, y ni hablar de José Rodríguez, que viene desde la banca y tiene 21 puntos, un jugador con una actitud y una destreza enorme para anotar. Yo creo que debe ser el enfoque de la defensa del equipo de Cañero sobre estos dos jugadores que han estado definitivamente en una gran noche. 42.3 restan por jugar los Cañeros de 2 puntos, y yo creo que esta va a ser una posesión importante para ambos equipos.
La pelota está en juego ya, en posesión de Indios. Parita. Una falta ante la jugada ahí. París y Jonathan parece que tienen algunos inconvenientes personales, pero no pasa más nada de ahí. Sería la cuarta falta para el equipo de Cañeros. Jonathan tiene que ser inteligente. Este no es el momento para usted discutir. Es el momento donde nosotros, los que conocemos un poquito el juego, decimos cuerpo caliente, mente fría. La falta fue de Dawson, su tercero. Y Araújo no debió de bajarle las manos porque ya las faltas se la habían dado antes. Esta parte del juego, vamos a ver. Brian Williams frente a Araújo ahora. Está mandando que le corten. Va a forzar la jugada. La sacó con José Rodríguez. Es el jugador peligroso ahora mismo. Rodríguez falló. Buen rebote para Araújo. Lo están doblando. Hay falta personal sobre Araújo. Nadie vino a tratar de ayudar con el pase de salida de Araújo. Gracias a la falta personal que recibió, tendrá dos tiradas libres. Prestando 19,8 segundos por jugar. Dos tiros libres que son muy importantes para Cañero. Bueno, primero, Raymond, dar el crédito a Araújo. Se fajó como un guerrero debajo de la canasta. Cogiendo un rebote entre el medio de Paris Bach, que si bien es cierto, es un jugador delgado, pero es un jugador alto, muy activo. Y también ahí, frente a Brian Williams, toma el rebote. Y estos dos tiros adicionales pudieran estar, ¿por qué no?, sellando la victoria del equipo de Cañeros, que ha estado tirando muy bien desde la línea de tiros libres. Cayó el primero. A la hora buena falló Graham, uno de dos. Y ahora Araújo, ambos son buenos anotadores. Convirtió el segundo Araújo. Llegó a 19 puntos, saca ventaja de 3. Ahora el equipo de Cañero, 90-87, 19,8 segundos por jugar. Hay un tiempo pedido, nos vamos a quedar aquí con este final que parece emocionante. Vamos a ver qué sucede. La estrategia tanto de Carlos Medina del lado de Cañero como de David Díaz del lado de Indios de San Francisco, y el comentario aquí de Huáscar González. ¿Qué hacer en este momento? Primero, yo creo que lo que defender, no hay otra que defender. Sí, pero específicamente defender dónde, eso es lo importante. Hombre a hombre. Sí, pero yo creo que lo más importante que tiene que estar planteando el dirigente Medina es tratar de que no haya un tiro de tres con facilidad. No, y hay penalidad. La defensa tiene que ser, ¿verdad? En los equipos está en penalidad. Es cuestión de defender hombre a hombre, que cada jugador se enfrasque en tratar de limitar en el aspecto ofensivo al jugador contrario, en este caso del equipo de los Indios. Y sobre todo, Raymond, tratar de que si se comete una falta, porque eso es parte del juego, que no venga una penalización de falta y vale. O sea, hay que defender, pero defender con inteligencia. Número uno, yo creo que hay que cerrarle el balón a Paris Bass y a José Rodríguez, que han sido los hombres más calientes que tiene el conjunto de San Francisco. Hay que tratar de negarle el balón. Y la defensa, repetimos, viene a Medina y pues inyectándole un poquito de adrenalina a sus muchachos. El partido se va a reanudar. Esos dos tiros libres fallados por Graham y... Sí, pudieran estar. Araújo pueden ser el factor. Vamos, exacto, a ver. Pudiéramos estar ya diciendo. Tuviera 92-87, correcto, de 5, ya era algo más manejable. Pero ahora ellos están abocados a defender, a impedir que pueda anotar el equipo de San Francisco, y con 19,8 segundos, cuestión de ellos tener la posesión, y podría venir la falta al tanto del equipo contrario. Todavía Williams la tiene. Tiene que hacerlo trabajar la mayoría del tiempo posible. Anthony Good se levanta con el triple. Good falló. La tiene Good de nuevo. El triple falló. Ahora Araújo tiene la pelota. La perdió Araújo. Y ahora la pierde Rodríguez. Un break ahí para Cañero con 2,4 segundos. Bueno, permitieron dos tiros de tres de Anthony Good, que no lo pudo anotar. Pero ciertamente se falló otra vez la defensa.
Araújo volvió a cometer un error que pudo haber sido grave. Si tú tomas el rebote, quédate con él. Tú eres un jugador fuerte, eres un buen tirador de la línea de tiros libres. Si alguien quiere cometerte una falta, pues eso garantiza que te va a llevar a la línea de tiros libres. No salga picando el balón, porque de haber perdido ese balón y venir un tiro, la historia quizá hubiese sido diferente. Yo no sé cómo se ha permitido eso. Ya tiene varios partidos, Araújo. Y la suerte fue que no salió hacia el lado ofensivo. De todas maneras, una buena posición para Cañero tener su cuarta victoria en línea. Lo único que puede hacer el equipo de San Francisco es dar la falta inmediatamente, saquen el balón. Primero tratar de interceptar el pase de saque, ¿verdad? Y tener la oportunidad de un lance. O si no, dar la falta prácticamente ya con 2,4 segundos. Parece que lo cayeron. Si tienen la potestad de mantener ese balón, ganar el partido. Bueno, yo creo que un break aquí para el equipo de Cañero. Pero cuando hablamos de break, no estamos hablando tampoco de que se le ha regalado nada, sino que ellos han provocado cosas. Los Cañeros han estado es jugando. Es el juego. Han estado jugando muy buen baloncesto, Manuel y Raymond. En los últimos tres partidos, que precisamente esta racha ganadora comenzó frente a los Indios, remontando 20 puntos de diferencia y ganando un partidazo cuando restaban apenas dos décimas. Dawson consiguió tapear la pelota y dejar a los Indios tendidos. Una de las cosas que ha tenido este equipo de los Indios es precisamente que no ha podido cerrar los partidos. Vamos a ver el saque de Cañero. Mañana los Cañeros van a Santo Domingo Este en vivienda a enfrentar a los Soles, que están en Santiago los Soles, jugando frente a los Mets. Todd Mayo la pone en juego, la falta personal ahora de Rodríguez sobre Elías Solimán, 1.1 segundo por jugar. Solimán solamente tiene que tratar de anotar uno de dos, por lo menos, para sellar la victoria del equipo de Cañón. Creo que sí. En la quinta de José Rodríguez, que creo que los fanáticos de San Francisco tienen que aplaudirlo. Una tremenda labor viniendo de la banca de 21 puntos. Y sobre todo también él estuvo muy activo en la defensa. O sea, sí. Yo creo que lamentablemente, ¿verdad? Una actuación que quizás no sea fructífera de perder su equipo, pero muy, muy, muy bien logrado. O sea, una gran actuación. Yo creo que este tiro de Elías Solimán definitivamente pues le pone la tapa al pomo cuando restan unos puntos. Décima por jugar, una sola posesión, suponiendo que consigan el disparo de tres, tendría que ser una falta y vale, que creo que es muy difícil. Sellada la victoria para el equipo de Cañero. 7 puntos y la pelota la tiene Andy Williams, finaliza el partido. 92-87, ganan los Cañeros a Indios de San Francisco, su cuarta victoria de manera consecutiva, igualan su récord en 4-4 pendiente. A lo que pase en los dos otros partidos en la liga, los Cañeros por lo menos van a mantener la cuarta posición de la Junta. Vamos al comentario final con Huáscar González. Bueno, yo creo que el equipo de Cañeros saca un gran partidazo de baloncesto. Como siempre, muchas altas y bajas por ambos conjuntos, pero el equipo de Cañeros mantuvo la consistencia y yo creo que eso al final le dio el premio de conseguir este partido. Un partido, Raymond, que tiene la siguiente importancia. Lo coloca a ellos, dependiendo de lo que pase, tanto en Santo Domingo como tanto en San Francisco, en La Vega como en Santiago, dependiendo de eso, los Cañeros pudieran ascender a una tercera importante posesión. Y ya esta serie la ganaron los Cañeros. Eso es muy importante. 2-0 a favor de Cañeros. La clave del partido, yo creo que hay que darle el crédito definitivamente a una respuesta o una gran actuación ofensiva de Dawson, que remontó, pero sobre todo a Jonathan Araújo, que estuvo fajado ahí en el poste bajo, y no solo que consigue 19 puntos como el mejor anotador, sino también que captura un total de 13 rebotes. Así que yo creo que ahí estuvo en esa reacción, y sobre todo decir que los Cañeros, cuando trajeron a Todd Mayo a la cancha y lo combinaron con Elías Solimán, finalmente pudieron cerrar el partido de una manera muy práctica. Bueno, los mejores anotadores del encuentro, Elbert Graham por Cañero anotó 20, 19 para Jonathan Araújo, 18 para Brandon Danson, 12 para Jason Colomé. Fueron los 4 jugadores de Cañero con cifra doble de anotación.
7 para Elías Solimán, 7 para Todd Mayer. En la derrota, su mejor anotador por el equipo de San Francisco, 26 puntos para Paris Bath, 21 para José Rodríguez viniendo de la banca, 10 para Brian Williams, 9 para Edwards, 11 para Anthony Good, 9 para Edward Santana. Así que el partido pasa, victoria para Cañeros. Mañana Cañeros estarán jugando en Invivienda, en Santo Domingo Este, frente a Soles. Y la próxima transmisión de nosotros será el viernes en La Romana. Tendremos partido el fin de semana, viernes y domingo, en el Polideportivo Leoncio Mercedes de La Romana. Gracias, buenas noches. La despedida formal con el compañero Manuel de Jesús. Bien, gracias amigos por el favor de su atención. Un partido más emocionante de la Liga Nacional de Baloncesto, LNB. Estuvimos en vivo a través de LNBRD Sureste, canal oficial YouTube de la Liga Nacional de Baloncesto, Facebook, LNB, Punta Cana TV, canal 8, tiempo 100.7 FM en La Romana. Esta transmisión desde el Polideportivo Leo Tamares, Anyway, provincia de La Altagracia. Invitados a nuestro próximo partido, nuestra próxima transmisión será el viernes en La Romana, entonces. Así que, un feliz sueño. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima.